todos los cursos que tiene. Gracias. De verdad, uno más bello que el otro. Felicitaciones por ser multiplicadora de todos estos trabajos con las amigas. Y bueno, y felicitaciones por su... a ver, ¿cómo le digo? La primera vez que va a una expo, ¿verdad? Por su debut en la Mega. ¿Cómo le fue en la Mega? Feliz, profesor. Estoy encantada. Gente de muchas partes fue a llevarme la tarea. Estoy súper feliz. De paso, estuve dentro del stand de nuestra casa. Todo había una energía tan linda. Todo fue fantástico. Fueron 3 días de mucho trabajo, pero estoy muy feliz, de verdad que sí. Qué bueno. Bueno, les cuento entonces que el próximo sábado 28 en la ciudad de Maracay tenemos Expo Mujer 2014. La organizadora es nuestra querida Clarisa Silva y Alexandra Vega. Y les cuento que personalmente no estaré con ustedes acompañándolos a mi querida gente de Maracay. Les pido ese permiso para que me dejen ir a la ciudad de Maracaibo, donde sí voy a estar en la Hobby Expo Manual Arte. Pero mi stand, el stand de nuestra casa, sí va a estar, y usted va a estar también ahí, ¿verdad? Sí, sí. Cuénteme. Me toca, ese equipo que se vive, me corresponde en este caso ir a la Maracay. Y bueno, con el mismo amor y representando siempre a nuestra casa con mucho cariño, allá vamos a estar. Muy bien. Entonces la profesora Beatriz Pau va a estar en el stand del taller de Sonia, al pie de la escalera en el salón del evento San Jacinto. El stand está a cargo de nuestra querida Luisa López, mi mami venezolana, mi madrina mágica, como le digo yo. Y la vendedora y la que va a estar a cargo también es nuestra querida Paola Gómez, que va a estar con ustedes en la ciudad de Maracay. Así que anoten, Maracay, ahí va a estar parte del equipo de nuestra casa. La otra parte del equipo se va para Maracaibo, a la Hobby Expo Manual Arte en el Palacio de los Eventos en la ciudad de Maracay, que se prepara con todo el amor del mundo para recibir a más de 90 expositores de toda Venezuela para llevarle con todo el amor del mundo nuestros proyectos a Maracaibo. Así que Maracaibo es 27, 28 y 29 de junio. Ahí está una parte de nuestra casa. Y Maracay es solamente el 28 en San Jacinto, así que aquí con otro equipo fabuloso de manualistas. Qué bueno, gracias a Dios que somos tantos manualistas que podemos brindarle ese cariño a diferentes puntos de Venezuela, ¿verdad? Sí, qué bueno que podemos hacer eso. Me encanta que podamos hacer eso. Bueno, Beatriz, el día de hoy nos trajo una nueva cartera, ella le pone nombres, que eso le dan después su toque absolutamente personal, y la de hoy se llama Clio, cartera Clio. Sí. Bueno, vamos a ver entonces la lista de los materiales que se prepara mi compañero. Para confeccionar esta cartera Clio necesitamos 50 centímetros de loneta estampada, de pajaritos, 50 centímetros de tela que le combine, un cierre de 60 centímetros, un metro de cinta poli y POP de cuadros para y patente, ¿verdad? Y patente. POP y patente. Ahí estamos leyendo los materiales, de todas maneras le damos así un repaso, le leemos los materiales, pero la profesora en el desarrollo de su proyecto les va indicando todo lo que tiene que hacer. Profesora, la Anastasia se presenta hoy aquí en nuestra casa como uno de los proyectos alucinantes que nos trajo y que full de gente los cursos, ¿verdad? Sí, sí. Cuénteme. Valga justo el comentario, profesora, para agradecerle muchísimo a la gente de Cumaná. Acabo de regresar de allá. Casi 30 personas, profesora, amigas, trabajando muchísimo. Estuvieron reunidas, esta es nuestra tercera vez en Cumaná, donde recibí a Xiomara, la profesora Mundaraín, que está trabajando cosas bellísimas para Puerto Ordaz, y bueno, muy contenta. Anastasia es una cartera bellísima que tiene como característica un organizador interno, y eso la ha hecho tan fantástica. Y nuestro curso, profesor, es un diseño exclusivo para de Creaciones de la Paz. Nuestro patrón, nuestras chicas aprenden a realizar dos modelos de una misma cartera. Bueno, esto es Anastasia. Anastasia da una cartera espectacular y adentro tiene nada más y nada menos que bolsillos organizadores para que usted tenga distribuido todas las cosas de su cartera, y también tiene algo que a nosotras nos encanta, que es el cierre, ¿ok? Por la seguridad que necesitamos a la hora de lucir nuestras carteras. De verdad que es un proyecto muy bonito, los cursos repletos de la profesora Bea Paz. Y bueno, les cuento entonces que este próximo sábado y domingo la profesora va a estar en la ciudad de Caracas. El día sábado va a estar con el grupo de la Candy Bag, la gente que va a hacer la Candy Bag en la ciudad de Caracas, en Los Ruices para ser exacto. Y el día domingo se va a quedar en la ciudad de Caracas porque va a aprovechar para darle a las mismas chicas Anastasia. Así que Caracas reciba con mucho cariño a nuestra querida profesora Beatriz Paz, que este fin de semana va a estar con todas ustedes, y al día siguiente, el lunes, ya va a estar con nosotros, don Dios mediante, aquí en la ciudad de Valencia. El número en pantalla para que usted se informe,
cómo tiene que hacer efectiva la inscripción para estos dos fabulosos seminarios de la profesora Bea Paz. Profe, háblenos del proyecto del día de hoy. Tenemos en este momento, amigas, no el problema, pero sí la condición de que de repente no estamos consiguiendo tanto este material que tanto nos gusta, que es el patente, ¿ok? Entonces, hemos ideado tres proyectos donde estamos utilizando la menor cantidad de este material que escasea y nos estamos tratando de trabajar con otro que sí tenemos presente en el mercado, ¿ok? Parte de Creaciones BEAPA y bajo esa responsabilidad que tenemos detrás de nosotros, que son esas personas que están vendiendo constantemente, que necesitan llevar, me dicen, profe, no hay, ¿qué hacemos? Entonces, vamos hasta las tiendas, sí. Cuando no hay el material, lo cambian, sí, sí. Tan sencillo como vamos eso. Vamos hasta las tiendas personalmente, revisamos, mira, eso es lo que hay bastante, vamos a trabajar con eso. Claro, para eso somos las que confeccionamos, sí. Las que marcamos las pautas y las que creamos las piezas. Muéstreme qué hay. ¿Hay un rollo de 50 metros de eso? Ok, chévere, vamos a trabajar con eso, ¿no? Vamos a trabajar con lo que no hay. Sí, y cada día aprenden más técnicas que le permiten ir combinando todo eso. Entonces, diferentes maneras de montar lo que es el cierre, diferentes maneras de montar lo que es la base. Estamos trabajando con muchos pedacitos pequeños, ¿ok? Que me pueden permitir, si no hay, conseguirle otro. Y entonces, ahí vamos resolviendo hasta que armamos nuestra cartera. Ok, perfecto, muy bien. Cuénteme, profe. Mira, este patrón lo voy a voltear, ¿ok? Este patrón, con permiso, consta de una media luna, ¿ok? Vamos a utilizar las asas, en este caso, de cinta poli. Vamos a trabajar con lo que sería el rectángulo, que sería la base de nuestra cartera, porque vamos a convertir esta cartera, que al pareciese curva, en una parte recta y luego cae en una base ovalada, ¿ok? Entonces aquí estamos trabajando, estamos combinando como dos carteras. Estamos combinando nuestra cartera, que fue la segunda cana que hicimos hace mucho tiempo, con una base completamente redonda que nos trae una cartera completamente nueva. Estamos utilizando muy poquito material, chicas. Estamos utilizando del famoso patente que tanto nos gusta, apenas cuatro cuadritos, ¿ok? Que los podemos tener en la casa, guardados, lo que siempre les digo, aquí no se bota absolutamente nada. Entonces vamos a cortar nuestras medias lunas, por supuesto, como siempre les digo, dos en tela principal y dos en lo que es el patente. En este caso, ok, hasta ahí. Muy bien. Ahí estamos viendo entonces la primera parte de la explicación. Estamos acompañando a la profesora Beatriz Paz, a nombre de Bea Paz. Hacemos un corte y volvemos rapidito.